Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscríbete a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Bueno, vinimos hasta el Comité Radical porque hoy, como ustedes saben, internas en el radicalismo bonaerense y el Partido Patagones, a pesar de tener lista de unidad, abrió sus puertas al partido para que los correligionarios que quisieran votar por las dos opciones que se presentaban a nivel provincial lo puedan hacer. Leandro Merlo Escurra, presidente del comité, terminando el mandato. Leandro, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, Raúl. Sí, ya terminando. Vamos a ver ahora cuando se hace el traspaso de autoridades. Hubo una lista de unidad a nivel local, así que cuando lo disponga la Junta Electoral de la provincia, el cambio en los comités de distrito, haremos el cambio de autoridades. Digamos que más allá de la jornada electoral, realmente no hubo mucha gente que se acercó a votar. No, sabíamos que iba a ser poca la afluencia de afiliados, porque claramente era una elección donde no había interna a nivel local, era una interna para autoridades provinciales, y bueno, la realidad es que por ahí hay un poco de apatía del afiliado en ese sentido, porque no hay primero una dirigencia que hoy movilice fuertemente al afiliado, y bueno, hay que ser realista, ¿no? En ese sentido, creo que cuando no hay líderes fuertes en el partido, el afiliado opta por quedarse tomando mate en la casa, esa es la realidad. Digamos que, ¿qué cantidad de radicales hay empadronados? Los empadronados son más o menos 900 en todo el distrito. Pero bueno, cuando uno mira el padrón, hay que pulirlo y bastante el padrón. Hay afiliados que han fallecido, tengo inclusive parientes en el padrón que han fallecido y siguen apareciendo. Hay afiliados que claramente están en otra fuerza política, militando, y no sabemos por qué siguen apareciendo en nuestro padrón. ¿El caso de María Cinirela? Está, sí, es cierto. Cuando estuvimos punteando el padrón, aparece quien hoy es la presidenta del Consejo Deliberante de Patagones, que claramente milita en otra fuerza política. Leandro, ¿cuál es tu balance de tu paso como titular del partido? La verdad que fue un momento que lo divido en dos etapas. Una, la etapa en la que éramos gobierno a nivel local, conjuntos, y esta otra, que estos meses de oposición, que fue un rol distinto, creo yo, de reacomodamiento. Pero bueno, siempre, yo soy muy autocrítico, siempre quedan cosas por hacer, Raúl. Creo que tenemos desafíos como radicales por delante, cuentas pendientes. Yo fui candidato a intendente en su momento y nos tocó bailar en un momento complicado, porque cuando fui candidato estaba Cristina como candidata a presidente, Scioli gobernador y Curetti intendente, en un momento que Cristina recién había enviudado, donde sacó la mayor cantidad de votos, y fue una elección difícil, pero bueno, presentamos pelea los radicales y pusimos ahí la cara y lo hicimos de la mejor manera posible. Creo yo que hay que volver a eso, hay que volver a ser protagonista. Fueron 8 años en que compartimos dentro de Juntos con el PRO, en donde estuvimos trabajando junto a José, pero de cara al futuro tenemos que tratar de ser alternativa encabezando listas, ¿no? Y para eso hay que trabajar. Dijo Meluso que un poco su idea era esto, ¿no? Recuperar el radicalismo e ir con candidatos propios. Yo creo que hay que ver qué baja la dirigencia radical a nivel nacional y provincial, porque sabemos que muchas veces las alianzas las hacen arriba y nos dicen con quiénes tenemos que ir y con quiénes nos tenemos que sentar a negociar. Y lo importante es, si hay una alianza con alguna otra fuerza política que la decía la convención, igual ser alternativa, porque yo digo, ahora estamos todos en un pie de igualdad, no somos gobierno y las fuerzas tendrán que dirimir con su propio candidato quién encabeza, quién gana y quién acompaña en la lista, ¿no? Vos no descartás que pueda haber alianzas, pero en un contexto distinto, que cada uno presente sus candidatos, se discute internamente y el que gane deberá conducir. Exactamente. Hoy por hoy, obviamente, vamos a ser realistas, en lo que fue la elección anterior, se trató de privilegiar el éxito electoral, garantizar el éxito y no dividir, porque sabíamos que si planteamos una interna contra el intendente, eso deja siempre heridas, y la idea era ganar, no se pudo igual,
Y ahora creo yo que estamos todos los partidos, somos opositores, estamos todos en el llano, por así decirlo, y habrá que trabajar para llegar. En el acuerdo con Sal, ¿ustedes están satisfechos cómo fue el desarrollo de esa sociedad de 8 años? Tuvimos momentos mejores que otros. Hubo, yo creo que cuando fue Julio Constantino en el 2021 encabezando la lista de concejales, fue la verdad que algo positivo, porque nos permitió de alguna manera a los radicales encabezar la lista. Y después, siempre que se eligió candidato a intendente, creo yo que nosotros aspirábamos siempre un poquito más, nos hubiese gustado por ahí tener el primer concejal, lo hemos dicho internamente y no tengo problema en decirlo, lo hemos dicho también a José. Y bueno, eso obviamente te queda un sabor amargo de no tener, si José encabezaba, no haber tenido nosotros la posibilidad de encabezar la lista de concejales, ¿no? Pero bueno, lo que te decía, muchas veces priorizando no resquebrajar la unidad y tratar de ganar, a veces se cede y bueno, hay que ver, puede ser que haya sido un error o no, pero fue esa la intención. Quizás también jugaba de alguna manera los números que le vienen dando a ustedes en las últimas internas, que los para de una manera diferente a la hora de tener que cerrar un acuerdo con el otro partido que ha ganado junto a usted una elección y se cree que él tiene los votos, ¿no? Sí, claro, es así. Yo creo que en realidad los votos los tenemos las distintas fuerzas. Sí. A mí me parece que ningún partido puede creer que sin el otro, hoy por hoy, gana una elección. Nos necesitamos mutuamente, es así, Raúl. Bueno, gracias por atendernos. No, por favor, gracias a vos.